Bien, esta es una breve descripción de nuestra compañía. Ruiki es una compañía dedicada a la inteligencia competitiva y lo que hacemos es ayudar a nuestros clientes a crecer en sus propios clientes potenciales y a reducir costos de marketing, ¿ok? Para que entiendas un poco más acerca de nuestra compañía, quisiera que la veas como un cubo de Rubik. Un cubo de Rubik tiene seis caras, cada cara con un diferente color, ¿cierto? Es algo similar a nuestra compañía. Nosotros tenemos seis servicios inteligentes principalmente y cada uno de esos servicios está interconectado con los otros para lograr el objetivo, ¿sí? Crecer en clientes y reducir costos de marketing. Entonces te voy a explicar en qué consiste cada una de esas caras. La primera es Explora, que es donde hacemos el diagnóstico estratégico e inteligencia competitiva. Aquí respondemos una gran pregunta de tu compañía en este caso, y es ¿qué debo mejorar? ¿Te has preguntado alguna vez qué debes mejorar? Ok, creo que cualquier persona que esté al frente de una compañía se lo ha preguntado, ¿cierto? Entonces, hay unos elementos que desarrollamos aquí. Hacemos un análisis de mercado, un análisis de procesos, un análisis de tus finanzas, del entorno del conocimiento, para lograr esta respuesta definitiva. Hay otro panel que manejamos que es Neurona. En Neurona, básicamente analizamos todo el entorno y toda la gestión del conocimiento que tú haces en tu empresa. Entonces, la gran pregunta es cómo mejorar, cómo rentabilizar el capital intelectual, ¿okay? ¿Sabes cómo está haciendo tu personal, tus empleados, para implementar su conocimiento y mejorar los procesos? ¿Okay? Si no lo sabes, esta es la finalidad de este panel. Tenemos un tercer panel o cara que es Cubi, en donde hacemos todo lo que es inteligencia de negocios e inteligencia de clientes. Aquí la gran pregunta es, ¿quiénes son mis clientes? ¿Te has preguntado o sabes qué tanto conoces a tus clientes? ¿Utilizas la información que tienes de estos clientes para tomar decisiones importantes? ¿Tienes un manejo, gestión de CRM y realmente haces una inteligencia de negocios o de clientes de estos datos específicos que obtienes? Ok, entonces la respuesta es el gran objetivo de este panel. ¿Sí? Tenemos otro panel o cara que es Trends y aquí básicamente hacemos toda la inteligencia de mercados. Entonces, ¿sabes quiénes son tus clientes? Pero ahora, ¿sabes dónde están tus clientes? ¿Dónde los vas a encontrar? Si están ubicados realmente en tu nicho de mercado o están en otro lado o están en la competencia. Entonces, aquí lo que hacemos es un análisis detallado, es un análisis cualitativo y cuantitativo para determinar en dónde están mis clientes y cómo puedo llegar a ellos y que puedas utilizar todo este conocimiento para llegar a los verdaderos clientes potenciales, ¿sí? Un cuarto panel, perdón, un quinto panel es Like. En Like tenemos todo lo que es marketing digital, redes sociales, posicionamiento orgánico, estrategias de mercadeo pagas en motores de búsqueda. Entonces, hacemos un análisis de qué es lo más conveniente para tu negocio en cuanto a posicionamiento de marca, cómo te está percibiendo el usuario que te busca, por ejemplo, en Google, ¿sí? Cómo te está percibiendo el usuario en redes sociales, si de pronto tienes alguna crisis en redes sociales y no sabes cómo manejarla. Entonces, es la finalidad de esta cara, ¿sí? Nuestro último panel o cara es Crea, y aquí lo que hacemos es innovación y emprendimiento. Entonces, teniendo en cuenta todos los elementos que se mencionaron anteriormente, aquí vas a poder saber cuánto más puedes crecer, ¿sí? Si has alcanzado tus objetivos, o están cerca, o están lejos, cuánto más podrías crecer teniendo en cuenta todos estos elementos, ¿ok?